¡Hola, Pitis! Bueno, os traigo comprita. Hoy me he ido a Lidl. Sí, hacía un montón que no iba a Lidl. Digo, pues hoy hago la compra en Lidl. Voy a enseñaros lo que he comprado. A ver, papel de cocina, que vienen cuatro rollos. Y os dejo los precios por aquí, por la pantalla. Este papel viene decorado, ¿veis? Y va florecitas y tal. Y bueno, la había ya gastado en otras ocasiones y la verdad es que sale bastante bien. Luego también papel higiénico. Siempre cojo este que viene en 12 rollos y así también me va bien para la furgo. Y nada, 12 rollos de papel higiénico. Luego, bebida, sobre todo he cogido mucha bebida porque me hacía falta de todo. He cogido Coca-Cola, que ya sabéis que últimamente en Lidl solamente tienen cero azúcar. A mí me gusta la que tampoco lleva cafeína, pero la han dejado de tener, que es la que yo siempre gastaba. Marca blanca de Coca-Cola, de cola o como le queráis llamar, como la de Lidl, ninguna. Para mí es mi preferida de marca blanca. Buenísima. Y ya tienen el Lidl tinto de verano, que sabéis que para nosotros el rey del tinto de verano es de Lidl. Es que ni marcas. Bueno, pues ya he cogido tres botellas de tinto de verano y cada botella sale pues al precio que os va a salir en pantalla. Buenísimo, si no lo habéis probado, os aconsejo que probéis el tinto de verano de Lidl porque está riquísimo. También inauguramos temporada con la horchata. Lo mismo, la horchata de la marca Milbona sale riquísima. Es igual que la Chufi. Chufi es, ¿no? Sí. Nada, no tiene nada que envidiar. Buenísima, buenísima. Luego el gazpacho también. También me gusta el de Mercadona, pero el de Lidl está muy rico. Yo siempre cojo el sabor tradicional porque tienen el suave. Y ahora estaba de oferta y ha salido mejor de precio del Chef Select. Buenísimo este gazpacho. Leche desnatada. He cogido también un par. Luego, lácteos. Yogur de limón. Muy ricos. Vienen cuatro. Y a mí es que el yogur de limón me es muy refrescante. Y he cogido mis dos sabores preferidos, que es el de limón y el de coco. No son desnatados, pero es que de estos sabores solamente hay así normales. Y por uno que nos comemos de vez en cuando no pasa nada. Pues 8 yogures. Luego un pack de 3 latas de aceitunas rellenas. Salen mejor de precio estas que las de Mercadona. Y la verdad es que salen muy ricas. Si no recuerdo mal, porque ahora hacía mucho que no iba a Lidl, pero yo las compraba siempre. Y ahora pues se gastan más, pues a mí una ensalada, aunque sea de lechuga, cebolla y tomate, me gustan unas aceitunitas. Luego, hablando de ensaladas, he cogido este queso. Yo siempre me gusta el queso feta, pero es que este estaba justo al lado, son 20 céntimos, me parece más barato que el feta. Y digo, voy a probarlo, porque siempre lo veo. Además, es que la foto es igual, o sea, el packaging es igual que el que pone aquí feta. Y pone queso estilo griego. Ahí ponía en el estante. Digo, pues lo voy a coger para hacer con tomate y un poquito de albahaca. Riquísimo. Una lata grande de atún, que aquí sí que os tengo que decir que el atún me gusta mucho más el de Mercadona, pero como he decidido hacer la compra esta vez en Lidl, pues digo, lo cojo en Lidl. Igual, es exactamente la capacidad y todo de 900 gramos como la de Mercadona. De precio, no sé, tendré que mirar algún vídeo para ver a cuánto sale la de Mercadona para comparar con esta. Luego la salsa pesto rojo. También nos gusta mucho esta de Lidl. Es que yo sé que a todos nos pasa lo mismo. Hay cosas que te gustan de un sitio, hay cosas que te gustan de otra, pero claro, tampoco es plan de voy aquí, voy al otro sitio. No, yo si voy a un sitio lo compro todo, porque si no te pasas los días yendo de arriba para abajo y gastándote mucho más dinero. Porque no solo compras lo que te hace falta, sino cuatro o cinco cosas que acabas viendo y te acabas llevando. Y no. Bueno, pues
Este es pesto rojo. Los que me seguís de hace tiempo sabéis que cuando yo iba casi todas las semanas a Lidl, siempre lo compraba. Buenísimo, muy rico. Toallitas desmaquillantes. Me gustan mucho las de Lidl porque vienen con su tapita. Y muy bien, yo Mercadona o Lidl de toallitas. Para mí son las mejores. Yo he cogido una bolsita de zanahorias para Bruno y Maggie porque es que me había quedado sin ninguna. Y ellos están acostumbrados que al mediodía les doy o una entera, si no es muy grande, o media para cada uno, para que se limpien los dientes. Esto o manzana, bueno, la manzana normalmente es por la noche, al mediodía les doy la zanahoria. Me había quedado sin y este mediodía me la estaban pidiendo por veces desesperadamente y al final les he dado manzana, pero me miraban como queriendo decir, esto no toca ahora. Vale, luego, queso en polvo, al estilo parmesano para la pasta, a mí me gusta así, en polvo. Luego estaban de oferta las magdalenas valencianas y he cogido un paquetito pues para tenerlo, porque estaban, como podéis ver por aquí en pantalla, súper bien de precio. Y por último de esta parte, mantequilla con sal light. Buenísima esta mantequilla de Lidl. ¿Por qué? Porque se unta muy fácil, no es dura, es blandita y entonces para untar, recién sacada de la nevera, va genial. Y yo siempre la cojo con sal porque me gusta, la encuentro como más sabrosa. Me ha gustado mucho. ¡Ay! Y otra cosa que tengo en el congelador. Y también empezamos temporada con unos helados. He cogido esta cajita que viene en 12, que son de los pequeñitos, mini almón. Y son estos almendrados y me gustan que sean así minis porque no es uno entero y a mí a veces uno entero se me hace muy pesado y así tampoco es tanto. Y vienen 12. Voy a sacarlo de la caja ahora que ya os he grabado y he dicho primera parte, Pitis, porque como he ido y me lo he traído yo y he ido con el carro, pues tampoco me lo he podido llevar todo de una vez. Entonces seguramente mañana haré la segunda parte, volveré a coger mi carro. ¡Ay! Vienen con bolsa. Muchas veces vienen con bolsa y los iba a sacar, pero estos no. ¿Veis? Son así chiquititos y la verdad es que van muy bien. Y de precio están geniales y para los que no lo sepáis, los helados de Lidl salen muy, muy buenos. Pues nada, a continuación vais a ver la segunda parte de la compra.